El objetivo de este video en los próximos minutos y 43 segundos es explicarte cómo copiar las propiedades de un sombreado o patrón o hatch sobre otro ya existente. En ocasiones hacemos un sombreado, por ejemplo, si vamos a Home, Draw, Hatch y escojo ANSI 38 en este caso y hago un clic acá dentro de esta área. Y le doy enter. Entonces este sombreado me quedó completamente diferente al sombreado que ya tenía existente en el baño. Si necesito copiar las propiedades de un sombreado hacia otro sombreado, podemos hacerlo con el comando más property, ma, enter, match pro, toco el original y después toco el hash destino. Esa es una forma. La otra forma es que activemos el workspace. Vamos aquí al simbolito del piñón, workspace, y en el workspace escojamos uno que se llama Drafting Annotation. En Drafting Annotation, en la parte superior derecha nos aparece Mask Properties, y en Mask Properties pues simplemente tocamos un original y después tocamos el que queremos que se convierta de igual forma. Puede pasar que el origen de este hatch pues vuelva a pasar lo que expliqué en el video de origen del hatch, que las baldosas queden o las cerámicas queden mal cortadas. Entonces habría que ajustarle el origen como lo hice en este video.